jungle. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Mucho Deporte. Hoy es miércoles y estamos, claro que sí, como cada miércoles, acá en nuestro programa. Junto a mí se encuentra Nelson Giraldo Naranjo, quien me va a ayudar a desarrollar el programa el día de hoy. Nelson, buenas noches. Bienvenido al programa Mucho Deporte. Jason, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los televidentes que cada 8 días nos acompañan con esta propuesta informativa, lo que tiene que ver con la parte deportiva de nuestro municipio. Así que bueno, cada 8 días... afortunadamente tenemos buen material informativo para poder desarrollarles y compartirles a ustedes todo lo que tiene que ver en materia deportiva en nuestra localidad. Muy bien, y aquí estamos entonces como cada 8 días. Nelson, vamos a comenzar rápidamente a desarrollar las principales noticias que han sucedido en esta semana en nuestro municipio. Vamos a hablar sobre un festival que realizó el Club de Patinaje del municipio de Granada. Así es, bueno, hace estos días tuvimos noticias de ellos que estuvieron participando por allí por los lados de Marinilla y el sábado realizaron un mini festival. Mini festival, bien. Mini festival con todos los niños y niñas pues que participan en este club. Ahí tenemos imágenes, Jason, ahí en el Coliseo Cubierto, donde pues ellos vienen desarrollando diferentes actividades y festivales para motivar, incentivar a los niños a que, ¿cierto?, sigan practicando, que sean muy constantes también en los entrenamientos, que poco a poco les van buscando de alguna manera torneos a nivel regional y departamental para que ellos puedan participar, puedan desenvolverse, y que seguramente todavía son muy pequeños y más adelante los podemos estar viendo ya, y no, ya han dado frutos, pero eso poco a poco, pues, este semillero y este proceso dará mucho de qué hablar. Nelson, este festival fue muy local, o sea, no participaron, y me imagino que tampoco se le hizo la convocatoria a otros clubes de pronto del Oriente o que de otras partes para que vinieran a participar de este festival, precisamente porque es como un fogueo y lo que se quiere es como para tenerlos para las fiestas del retorno. De pronto en las fiestas del retorno, en las fiestas de enero, se va a tener un festival ya de pronto con otras convocatorias a otros municipios del Oriente Antioqueño, ¿cierto? Claro, Jason, y aquí también están buscando es que también los papás pues también acompañen mucho a los niños, que los sigan pues acompañando, que los sigan y motivando para que vayan a los entrenamientos. Jason, lo que pasa es que yo creo que no es fácil un proceso de estos de patinaje. Uno creería, si usted de pronto, es el mero hecho de pensar en la parte física de los escenarios, eso ya siempre empieza como a limitar mucho. Lo que hemos hablado, Nelson, y no programas. Solamente eso, porque han sido prácticamente, por ejemplo, uno se pone a mirar, y lo que hemos dicho también, Nelson, y es el tema de que de pronto los padres de familia son los que, cierto, los que han estado ahí pendientes de los deportistas. Claro, los que también son muy pendientes de a la hora de recaudar recursos, de buscar el entrenador. Usted mira, pues de pronto en algunas salidas ellos se van para el centro recreativo y van muchos papás acompañando a los niños. Ellos tienen salidas, por ejemplo, aquí en el Oriente, pistas de patinaje, ¿cierto? Porque hay que tener como el velo, el óvalo, sí, y también la ruta. Uno ve que la tiene Marinilla, porque uno pasa ahí pues como por ahora por la autopista. Guarne, a lo mejor la tendrá el Carmen de Oral, de Mande que la Ceja. Pero no son muchos los municipios que cuentan como con esto de escenario. Entonces uno los ve a ellos entrenando en el Coliseo. Hay veces que, bueno, no sé si iría entrenando, pero por ejemplo también lo vemos mucho por acá por la variante, ¿cierto, Nelson? Hacían como unas actividades nocturnas, o creo que más que todo como de promocionar de pronto de hacer saber a la comunidad lo que se estaba haciendo en el tema de patinaje, pero igual de pronto no que quita que pronto en un futuro, en unos cuantos años, estén de pronto dándole, pues, o que de pronto estaremos inaugurando, y Mucho Deporte esté pendiente ahí también para la inauguración de pronto de una pista de patinaje. Quien quita, claro, Jason, y bueno, digamos que ahí están pues, y felicitaciones a los papás, a los directivos del club, ¿cierto?, que están pegados de un deporte que Colombia es potencia a nivel mundial. Entonces, digamos que a lo mejor ese, y ellos ya han dado algunos frutos pues en las categorías infantiles y pre-infantiles y prejuveniles y juveniles.
Entonces, bueno, ahí está, y ahí nos compartían esta notica y esta actividad que ellos realizaron el pasado sábado en el Coliseo Cubierto, y como lo dice usted, Jason, pues ellos también van a hacer una actividad también en las fiestas del retorno, porque también hay un espacio para todo el tema deportivo, y ellos van a realizar, de eso vamos a estar también muy pendientes ya por lo que es en el mes de enero, con todo lo que tiene que ver con esta motivación al tema del patinaje. Muy bien, Nelson, ahí estamos viendo, seguimos muy bien. Chiquillos todavía, entonces todavía, mejor dicho, no, ellos van súper bien, porque van. Todo esto es ganancia, cuando ellos seguramente sean ya mucho más juveniles y adultos, pues ya van a tener mucho fogueo, mucho roce y ya van increíble. A tener... Increíble, y hay tanto niño participando, Nelson, no, pues, tanto niño participando de este torneo, ahí estamos viendo a Estela, por ejemplo, vea. Una de las pilares fundamentales ahí en el proceso. Así que, pues bueno, para el club de patinaje de nuestra localidad, muchas felicitaciones. Bueno, Jason, ¿qué seguimos? Seguimos, vamos a hablar de la estrella navideña. Cualquiera pensaría, pues, que, ¿cómo así que estrella navideña, Nelson? ¿Eso que de estrella navideña? Estrella uno, navideña. Eso es como para colocarse al árbol. Pues uno, eso es, pero es un torneo, ¿cierto? Así es, un torneo que realiza la Cooperativa Cograna en la ciudad de Medellín. Ellos allí reúnen a las escuelas que ellos, ¿cierto?, apoyan en el tema de formación en el fútbol, y en nuestro municipio, pues los niños de acá de nuestro municipio están participando. Allí tienen unas categorías, vamos aquí, espera, yo le busco acá a Cristian, pues agradecerle también que nos comparte esta información, y ellos están participando con niños nacidos en los años 2008 y 2009. Niños nacidos en los años 2008 y 2009, realmente son pues muy pequeños, ¿cierto? Sí. Ellos tienen, y también tienen niños de los años 2006 y 2007. Y tiene que ver mucho, estaba viendo yo por acá, Nelson. Los nombres. Los nombres precisamente con eso. Por ejemplo, aquí hay unos que, por ejemplo, pesebres, lo que usted decía. Hay una categoría que se llama pesebres. Pesebres. Hay otra categoría. Son niños nacidos en el 2008 y 2009. Y 2009, bien. Y hay otra categoría que se llama Reyes Magos. Reyes Magos, niños nacidos en el año 2006 y 2007. Y 2007. Entonces, bueno, esa es una actividad deportiva que realizan ellos tienen unas, de alguna manera, como convenios con el Jaime Isaza Cadavid, con la universidad, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, perdón, y ellos desarrollan allí todo el torneo. Creo que tenemos unas imágenes ahí que podemos ir rodando. De pronto de la inauguración de algunos partidos, y bueno, felicitarlos, ya las estábamos, ahorita las pasaron, nuevamente sí. Las estamos observando, y bueno, Jason, eso sirve mucho también, porque estos niños, aparte de que juegan en unos torneos en el Imer en Río Negro, pues también van a Medellín, disfrutan, yo creo que los llevan a ver alumbrados, están en un ambiente deportivo, qué mejor que la capital antioqueña para ese ambiente deportivo, y que el próximo año ya Antioquia tiene 5 equipos en la A, entonces imagínense todo ese ambiente deportivo, y creo que también Jason en la página también de Cograna, del Facebook, publicaron que tuvieron la posibilidad, los entrenadores, sí. Todos estos entrenadores de la Fundación Social Cograna, creo que tuvieron la fortuna de tener a Juan Carlos Osorio dictándoles una charla. Juan Carlos Osorio es el ex técnico de Atlético Nacional, ¿cierto? Que ahora es el actual técnico de México. De la selección mexicana. Que los llevó al Mundial. Entonces, imagínense, tienen una buena oportunidad de aprender de un gran estratega. Entonces, para ellos, felicitaciones a Cristian, que nos comparte las imágenes, y a todos esos niños y a los papás que sigan apoyándolos. Que lo sigan enviando a entrenar. Que, ¿cierto?, mejor dicho, les den mucho apoyo, ¿cierto que sí, Nelson? Así es. Bueno, ahí estamos hablando un poquitico de la estrella navideña. Estamos viendo algunas imágenes descargadas de Facebook, porque en Facebook también están ellos, que tienen un perfil y comparten constantemente imágenes de este torneo. Nelson, vamos a hablar de la clausura del torneo de baloncesto y por supuesto de todos los... Pero entonces, Jason, más que todo, ahí la invitación es, de pronto nos faltó ahí copiar una cosita, y es que la Fundación Social Cogranada, con todo lo que tiene que ver con el club de baloncesto, pues aquí aprovechar también, Marina nos comparte una información, y es una invitación para el viernes. Este viernes. Todos los niños y niñas, los jóvenes que participan de este proceso de formación deportiva, pues... en las horas de la tarde en el Coliseo Cubierto van a ser como una especie de clausura pues del año ya, ¿cierto?
Sí. De cierre, entonces, bueno, ahí está para que se acerquen, para que vayan, para que, bueno, compartan allí con sus profesores, que en este caso es Juan, sí, y Marina, y bueno, que la clausura ya como del año, pues ya es como el cierre, seguramente van a hacer algunas actividades recreativas, y bueno, además de que algo de Navidad tendrá también esta clausura este próximo viernes. Bueno, Nelson, yo creo que esas son las noticias que tenemos como para resaltar, ¿cierto?, de esta semana. Sí, en lo que tiene que ver como en noticias, ¿cierto? Sí, señor. Como en lo que tiene que ver como con noticias de estos procesos de formación, de escuelas, de iniciación, de lo que tiene que ver pues como en resumen el patinaje, el baloncesto, el fútbol, y bueno, aquí lo resaltamos cada 8 días, y recuerden también, Jason, que nos pueden seguir o ver nuestras repeticiones en el canal de YouTube desde Granada TV. Ahí nos puede ver y nos puede seguir también. Además, estamos compartiendo todos estos programas, lo estamos compartiendo a través de YouTube y a través de las redes sociales del canal Baos TV, que también tenemos una página ahí que constantemente está siendo alimentada, Nelson. Así es, Jason. Bueno, y vamos a resaltar la jugada de la semana. Vámonos con la jugada de la semana. Bueno, Jason, querido amigo ahí, pues, deportista que le gusta ir al gimnasio. ¿Qué tiene ahí en la jugada de la semana? En la jugada de la semana, Nelson, indudablemente tenemos que hablar de la clausura de los torneos en el municipio de Granada, tanto del torneo intervereal como de los torneos municipales, ¿cierto? Sí, cuando hablamos la semana pasada. Claro, Jason, y cuando hablamos de torneos municipales, pues nos referimos a los torneos de baloncesto, masculino, voleibol y femenino, voleibol, que en este caso es mixto. Hablamos de los torneos de microfútbol, tanto pues de semimáster, competitiva, recreativa. Hablamos también de lo que tuvo que ver con el torneo intervereal, que es la final de finales, que ya era aquí en el casco urbano. Ahí vemos pues unas imágenes de los diferentes partidos que se jugaron la semana pasada. Y bueno, felicitar a la administración municipal, a la Alianza por Granada, por generar estos espacios de encuentro, de recreación, de, digamos, que posibilidades para que la gente pues juegue y disfrute en su deporte favorito. Bien, muy bien, Nelson. Este año lastimosamente no los pudimos acompañar en la narración porque teníamos otros inconvenientes, pero bueno, ahí está. Estos son de los torneos. Pero ahí tuvimos pues como el registro, las imágenes ahí de los diferentes, de algunos de los deportes que se jugaron la semana pasada. Recuerden que son torneos que inician a principio de año, entre los meses de marzo, febrero por lo general. Es una etapa de promoción y bueno, ya son torneos que inician más que todo por el mes de marzo, donde se estabiliza pues como todo un ambiente ya laboral también para muchas personas, los que trabajan en este ámbito deportivo. Así que son torneos que sí, por lo general se hacen, algunos de ellos se hacen 2 torneos en el año. Hay otro que sí se juega es todo el año, lo que tiene que ver con el interveredal, se desarrolla todo el año, cada 15 días en una vereda diferente, en microfútbol, en baloncesto mixto, y ya los torneos aquí municipales, pues que ya, pues, como los conocemos cada uno de nosotros. Del torneo interveredal se hace una final general. Exactamente, ya se hace una final como local en cada cuenca, y ya después acá en la zona urbana, pues llegan a la gran final. Entonces, bueno, ahí teníamos pues como esa, ahí vemos pues como los trofeos y el esfuerzo grande que también hace la Alianza por Granada, Administración Municipal con Granada Creafan, para seguir promoviendo estas actividades deportivas en nuestra localidad. Muy bien, Nelson. Esa entonces era la jugada de la semana y hablamos un poquitico entonces de los torneos, de las clausuras de los torneos en nuestro municipio. Vámonos rápidamente también, Nelson, con otra sección. Otra sesión muy charra y muy curiosa que tenemos, ¿sí o no? Sí. ¿Cierto? Claro. Es que somos muy creativos. Muy aquí bien. Tiene, ahí viene, hay una sección que es muy importante, que se llama Póngale el Ojo. Bueno, ahí está en Póngale el Ojo. Póngale el Ojo. A nuestros deportistas que en el día de ayer, por ahí más o menos a las 10:30, 11 de la mañana, viajaron
para el municipio de Andes. Bien. Hay que echarle, hay que ponerle el ojo, póngale el ojo como se le pone el balón a cualquier jugador que está por allá bien ubicado, le pone el ojo a eso también. Así es, Jason. Entonces vamos a tener estos muchachos muy bien ubicados en el municipio de Andes en la versión número 40 de los Juegos Departamentales de Antioquia. Eso es lo que se llama los Olímpicos, los Juegos Olímpicos de Antioquia. Yo creo que posiblemente la semana entrante estaremos contando un poquitico sobre el balance, cómo le fue a estos muchachos por allá, ¿cierto? Así es, Jason, y seguramente otros deportes pues ya que están también cerrando, porque pues yo creo que ya va siendo también, yo creo que nuestro último programa, porque también dependemos de toda la actividad deportiva. Exactamente. También nos digamos que nos movemos también de acuerdo a cómo muevan todo el tema deportivo. Bueno, Jason, entonces para allá se fueron nuestros atletas. Muy bien, los Harold, atletismo. Javier Darío, Juan Pablo, Miguel Ángel, lo tuvimos hace 8 días en nuestro programa, donde hay una categoría especial para ellos. Hay una especie como de oportunidad para estas personas que tienen unas discapacidades diferentes, para ellos también hay oportunidad, y también vimos a los muchachos de ciclismo. Bien. Hoy vimos, digamos que ya que están en, vimos ya pues las noticias en las redes sociales de la página de Indeporte de Antioquia, ya ellos compitiendo, sí, pues es cierto. Ellos llegaron ayer. Llegaron el día de ayer. En la chiva pues del club de ciclismo, ahí se fueron cargados de ilusiones, a ver si logran traer unos muy buenos resultados, y sobre todo pues como decíamos, ahora 8 días, Jason, que dejen en alto el nombre de Granada. Muy bien, esperamos que sí, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de los resultados, del desarrollo, de lo que pueda pasar con estos muchachos. Pero ahí tenemos una, pero tenemos una entrevista ahí pequeña con Santiago, uno de los, ¿cómo se dice? De los atletas. Sí, de los ciclistas, que en estos días también dieron muy buenas. Es el hijo de don César. De don César, dieron muy buenas noticias también en ese tema deportivo, así que bueno, ahí Jason, ahí vamos a rodar esa pequeña entrevista. Bueno, nos encontramos aquí con un ciclista del Club de Escuela de Ciclismo del municipio de Granada, y bueno, lo vamos a presentar porque él nos va a saludar. Santiago, muy buenos días. Buenos días, un saludo para Mucho Deporte. Bueno, Santiago, hoy vemos pues aquí la escalera, ya ustedes organizando las ciclas, vemos los equipajes. Cuéntenos, Santiago, ¿para dónde van? Bueno, nos desplazamos para el municipio de Andes para competir número 40 de los Juegos Departamentales. Van para los departamentales del municipio de Andes, como los Olímpicos de Granada. Bueno, Santiago, los Olímpicos, no, perdón, de Granada, no, los Olímpicos como a nivel mundial, los Juegos Departamentales son como la versión olímpica de Antioquia. Santiago, ¿cuántos deportistas van? Bueno, para Andes nos desplazamos 10 deportistas, entre ellos 2 mujeres y 8 hombres. Bueno, Santiago, ¿y qué disciplinas o qué categorías van a competir? Bueno, en Andes competimos 2 circuitos y 1 contrarreloj individual. ¿Entre ellas 2 mujeres? Sí, señor. Bueno, ilusiones, ¿qué se sienten? ¿Qué esperan? No, pues esperamos que nos vaya muy bien. O sea, ¿ustedes llegan y cuándo compiten? ¿Hoy o compiten mañana, inician las competencias? No, llegamos hoy allá y nos organizamos y ya competimos del miércoles, pues de mañana al viernes. Bueno, y un mensaje para la comunidad, ¿qué le dice la comunidad y a través del lente de Mucho Deporte? No, pues que apoye mucho el deporte. Que estén pendientes de ustedes. Sí, que estén pendientes de nosotros y ya. Gracias. Y bueno, y también decirles que también viaja el club de atletismo, así que bueno, deseándoles a ellos. Santiago, mucha suerte. Muchas gracias. No. Bueno, ahí estábamos con la imagen de Santiago. Sabiendo que lo ve muy... muy diferente, ¿cierto? Aquí fuera de micrófonos, lo uno ya diferente, ya más alto, más... Cuando uno lo veía competir en los cochicitos, era que lo veíamos competir en el sonido. Es que claro, ya son muchachos, el entrenamiento, la exigencia, la disciplina, los va, ¿cierto? Y viéndolos, por ejemplo, pues usted, como que lo Nelson, va plomando, ¿no? Y viéndolo, por ejemplo, usted que ha estado mucho tiempo acá... En estas cámaras y no cambia, por ejemplo. ¿Quién? Usted. Bueno. Es que hay que bañarnos con agua fría. A ver, raco. Para no arrugarnos muy, muy rápido. Muy bien. Bueno, ahí está. Entonces, vamos a estar muy pendientes de ellos. Yo espero que les vaya muy bien. Hay un deportista que no pudo viajar en atletismo, que fue
Juan Pablo. Ah, bien. Estaba fracturado la mano, entonces imposible porque digamos que la todo, digamos, en la parte aerodinámica, sí. Sí. Entonces una mano es fundamental, entonces no, lastimosamente no pudo viajar, pero bueno, le deseamos la más de las suertes a los atletas, a los muchachos de ciclismo, van dos mujeres. Sí. Ellos tienen unas pruebas, pues ahí en la entrevista, pues ya nos dijeron, contrarreloj y unos circuitos, así que Jason, bueno, hay que estar muy pendientes de ellos. Pero nada, sí que se hace mucho deporte, ¿no, Nelson? Excelente, así que eso está muy bien y bueno, vamos a seguir muy pendientes pues de todas estas actividades deportivas. Ya por esta época, pues muchos torneos, muchos eventos ya van llegando a su final, ya el próximo año, pues, iniciaremos ya con los Juegos Nacionales, se vendrá todo el tema de promoción, de estar ya motivando para los próximos torneos, los interveredales, el torneo granadino, los torneos municipales, inician los procesos, no, la Pony, hay que estar muy pendiente, vamos a estar muy pendiente. En el mes de enero. La Pony, que recuerden que allá tenemos, va ciclismo, va patinaje, va baloncesto también a participar. Así que bueno, la semana pasada también tenemos por aquí a unos niños participando en el baby microfútbol. También. En el fútbol, sí, de salón. Así que bueno, gracias a Dios, mucha actividad deportiva en nuestra localidad y esta fue la invitación. Y nuevamente, vale la redundancia, invitar a todos los niños y niñas y a los papás que tienen niños en el proceso de baloncesto para que el viernes los lleven al Coliseo Cubierto, que ya es la clausura de todo lo que tiene que ver con el deporte, con estos procesos de formación que lleva la Fundación Social Cogranada en baloncesto. Muy bien. Nelson, y no nos podemos apartar también de lo que puede pasar ahorita más adelantico con el partido, que, bueno, la final y todo lo que se viene a nivel nacional, ¿cierto? La final de el fútbol profesional colombiano, la final capitalina. Así es, creo que esa semana en algún canal nacional decían que como desde 1948 o algo así, no se daba una final, no se daba una final entre Millonarios y Santa Fe. Muy nuevamente cierto. Pues los equipos capitalinos, desde que iniciaron esos torneos cortos en esa época, digamos que eran los que más dominaban esos torneos, así que ahí está, pues ya enseguidita van a comenzar la final, Millonarios-Santa Fe. Millonarios-Santa Fe y termina Santa Fe, es el mismo estadio, pero termina Santa Fe de local. Así es, entonces, con la hinchada. Bueno, claro que sí, entonces ahí están muy pendientes y vamos a estar también, sigamos muy pendientes de nuestros deportistas, también pues invitarlos para que cada uno haga deporte, busque su deporte favorito. Recuerden que también en nuestro municipio hay un gimnasio. Sí. Que pueden acercarse, ir a preguntar cómo pueden acceder allí a todo este proceso de, bueno, allá se hace cardio, bueno, un viaje de cosas, ya toca es acercarse y averiguar. Sí. Eso. Pero no solo ir a ver allá a ver nomás, ¿no? Hay que ir a... O que hacer noticia, o que... No. Hay que motivarnos, pues, a hacer actividad deportiva. Que mucho deporte, que no. Hay que hacer ejercicio en el montarse en las bicicletas. También, claro, salir a rodar en bicicleta por aquí por nuestras carreteras. Ahí está, pues. ¿Ah? En la estática estaba diciendo. También, ¿por qué no? También puede hacer actividad deportiva y no puede salir a rodar, pero puede hacerlo ahí en la casa. Así que bueno, Jason, yo creo que estarán las noticias, estarán la jugada de la semana y nuestra sección también, póngale el ojo a toda esta información deportiva. Muy bien, Nelson, y así vamos llegando también al final del programa Mucho Deporte. Así es. Entonces, bueno, agradecerle la sintonía. Nos vemos dentro de 8 días, el próximo miércoles, con algún resumen ya de toda esta información deportiva en nuestra localidad. Le agradecemos la sintonía. Recuerden que nos pueden también en YouTube. Nos puede ver en YouTube, en Desde Granada TV, donde les compartimos todos estos programas de Mucho Deporte. Feliz noche para todos. Que descansen. Jungle.